Florida. Estamos en este contacto diario en el día de hoy, viernes 27 de diciembre del año 2019. Después de esa importantísima participación de Hansel Alberto en la entrevista VIP de Contacto Diario, queremos saludar a Oscar García, uno de los comandantes, ¿verdad?, que más sabe de lo que tiene que ver con los entrenamientos, o sea, como atleta. Ese es el encargado y el responsable de que Hansel Alberto pues, pueda lucir esa contentura física y mantenerse en condiciones óptimas cuando llegue a los campos de entrenamiento a Baltimore el próximo año. Así que saludo para Oscar García y todo el equipo que en este momento esté en contacto con este espacio. Hermano, saludo para usted y gracias de verdad por su amable sintonía. Recordarles que Vidrios y Aluminios del Cibao MP está aquí en la calle Sánchez, esquina Papi Olivier, aquí en San Francisco de Macorís, y es donde los ingenieros y ventaneros van a encontrar ese detalle que necesitan para dar ese toque final a su casa o apartamento. Vidrios y Aluminios del Cibao, de la calle Sánchez, esquina Papi Olivier. Aquí están los cristales, perfiles, ventanas, puertas, acero inoxidable, espejos y todos los accesorios que usted necesita para dar ese toque final a su casa o apartamento. Recordarle que en Vidrios y Aluminio contamos con nuestra propia máquina canteadora, así que usted puede salir con su cristal con la forma que usted prefiera. Además, muy pronto contaremos con nuestra máquina biseladora que nos va a hacer la empresa más completa de toda esta región en Vidrios y Aluminios del Cibao MP, calle Sánchez, esquina Papi Olivier, aquí en San Francisco de Macorís. Además, recordarle que Sergio Romero, nosotros y todo el equipo de Contacto Diario, pues luce así siempre bien planchado, bien apuesto, gracias a que llevamos nuestra ropa aquí a la lavandería Duarte, de la calle La Cruz, casi esquina Salcedo, con sus sucursales en Las Guaranas y en Villa Tapia. Lavandería Duarte. Sergio Antonio Romero Pérez. Bueno, un comentario aparte de que hoy es viernes y es prácticamente la antesala de lo fin que de fin de año, de lo que es la iniciando un año, casi siempre uno tiene las metas, crea metas, hace planes, pero yo creo que el mejor plan que debemos hacer para que la sociedad cambie es ser una mejor persona. Es el mejor plan y la mejor persona, porque si usted hace eso, y casi la gran mayoría de nosotros consideramos que eso es importante, el mundo cambia. No es obtener, ni querer, ni pretender en la vida, sino que tú en tu corazón te llenes de bondad, de amor, de confraternidad, de compañerismo, de compartir, no lo que te sobra, sino de compartir todo para que así todos vivamos un mundo mejor. Es lo ideal. Normalmente, desgraciadamente, no es así, pero yo creo que debemos luchar para eso, debemos luchar para que este año las cosas materiales vendrán en su momento y en su trajinal del día, pero si todos pretendemos ser mejores, o sea, mejores personas, mejor de adentro hacia afuera, yo creo que eso va a ser un buen año. Y un año que yo siempre le digo a Gina que los años pares son buenísimos. Yo no sé por qué, si se acaba la verdad, pero el 2020 para la República Dominicana es un reto. Va a haber cambio de autoridades, quien sea, no importa el color, pero va a haber cambio de autoridades. El dominicano va a tener la oportunidad de elegir y proyectarse un futuro a 4 años y quizá 8. Normalmente el que se sube ahí quiere 8. Yo no sé por qué, si ese es un número mágico, ¿verdad? 8 y algo más. Algunos quieren algo más. Entonces es un momento para pensar en eso y ver si los políticos que tenemos, si los cambios que se van a dar en el país son los mejores, que si elegir al que por lo menos convierta una sociedad más humana, más condescendiente, una sociedad que amerita un cambio de actitud, un cambio de reglas, cumplimiento de las leyes. O sea, que todas esas cositas que necesitamos
para avanzar. No podemos avanzar sin organización, no podemos avanzar sin educación. ¿Qué planes vamos a hacer para dedicarnos todo, todo el que tenga un aliento, todo el que tenga la capacidad de enseñar? Hagamos algo para educar nuestro país, para educar nuestros niños, para llevarlo por el camino correcto del saber, porque tenemos que buscar dónde están realmente nuestras debilidades para así nosotros combatirlas. No podemos combatir nuestras debilidades sin antes reconocerlas que sí, que existen, no justificarlas. Yo leí un libro, yo creo que como a los 16 años, que llamaba Cómo ganar amigos y cómo influir en las demás personas, que era Dale Carnegie, y él decía que los seres humanos no aceptan sus errores, sino que los justifican. Y tenía mucha razón en eso, que nosotros debemos de pensar en asimilar nuestros defectos y nuestros errores para así mejorar la sociedad y mejorarlo todo. Creo que es un año de reto, un año que necesitamos levantarnos y un año que nuestras autoridades también van a poner su granito de arena.